Yo siempre digo, mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona? Es bueno, ¿no? Creo que no. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? ¿Qué no sabes quién soy? ¡Hey! ¡Qué húbole! ¿Cómo están? Gracias por esperarme. Es que no había lugar para estacionarse. ¡No, no, burro malo! ¡Bájate, bájate de ahí! No, 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 papá. Está bien. Burro viene con nosotros. Él ayudó a rescatarme del dragón. Sí, soy yo, el noble corcel. ¡Mesero, tráete un platito para el corcel! ¡Ay, qué pesadilla! Shrek. ¿Eh? ¡Oh, lo siento! ¡Rica sopa, suegrita! No, 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 cielo. ¡Oh! Y bien, Fiona, platíquenos, ¿en dónde viven? Bueno, Shrek es dueño de unas tierras. ¿Verdad, tesoro? ¡Ah, sí! Soy dueño de un bosque encantado, abundante en ardillas y lindos patitos. ¿Qué? No me digas que hablas del pantano. ¡Burro! ¿El ogro de un pantano? ¡Oh, qué original! Supongo que es un buen lugar para criar a sus hijos. Es un poco precipitado pensar en eso, ¿no creen? En efecto, estamos comiendo. Harold. ¿Y qué significa eso? Papá, es maravilloso, ¿sí? Bueno, para alguien de su tipo. ¿Mi tipo? Voy a mi arbolito. La cena está lista. Mejor aprieto fuerte. Bon appétit. Oh, bon appétit, comida griega. Bien, ¿qué estamos esperando si tenemos hambre? Empiece todo el mundo. Yo sí le entro, Lilian. Y supongo que cualquier nieto que pueda esperar de ustedes sería... ¡Ogro! ¡Sí! Aunque eso no tendría nada de malo. ¿O sí, Harold? ¡Ay, no, no, no! ¡Claro que no! Bueno, esos no se comen a sus propios hijos. ¿Papá? Ahora resulta que es peor comérselos que encerrarlos en una torre. Shrek, basta. Yo hice eso porque la amo. ¡Claro! Y la llevó a la guardería del dragón. No lo entenderías porque no eres su padre. Qué gusto que la familia se reúna para cenar. ¡Harold! ¡Shrek! ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Mamá! ¡Harold! ¡Burro!